Muy buenos días a todos y a todas. Saludar a quienes nos siguen por las redes sociales también. Vamos a dar inicio al consejo el día 29 de febrero del 2024. ¿Lectura de correspondencia, Cali? No tenemos correspondencia. Punto número 2, presentación y sanción de subvención Cuerpo Bomberos Pukeldón. Subvención del Cuerpo de Bomberos, los dirigentes que lo presentaron, Superintendente Francisco Proboste, Secretaria General Dayana Gómez Agüero, Tesorero General Carlos Uribe. La descripción del requerimiento es para las remuneraciones anuales del operador central y la reparación de la telemáquina del cuartel general, y lo va a explicar en este momento los representantes del Cuerpo de Bomberos. Buenos días, nosotros venimos en representación del superintendente don Francisco Proboste. Estamos solicitando 18 millones de pesos para el Cuerpo Bomberos de Pukeldón, el cual consiste en la contratación de un centralista y la reparación de la sala de máquinas del cuartel general. Bien, bueno, yo soy parte del director general y como dice acá mi secretaria general, Dayana, nosotros estamos en representación del cuerpo de bomberos en general. La remuneración del operador central de alarma, nosotros en este momento no estamos con operador central de alarma, no tenemos centralista, tenemos a Don Nils, que es como todo sabido, el de buena voluntad de cierta forma hace esto, y Matías, que toca la sirena y algunos tonos para los despachos estos meses de enero y febrero, sin remuneración. Esto es vital para nosotros porque nos ayuda mucho en las emergencias a organizarnos y a ordenarnos, o pedir apoyo y poder ordenar de mejor manera la emergencia. Entonces, por eso es vital esta parte de la subvención. Y en cuanto a la reparación desde la sala de máquina del cuartel general, bueno, no sé si todos saben, pero la ubicación donde está el cuartel general acá abajo, que es como la casa madre del cuerpo de bomberos, no tiene, como por así decirlo, no está como al día los papeles, en el sentido de que está como cuando la familia Bermann donó estos terrenos, no tienes papeles. Entonces, para nosotros es súper difícil presentar un proyecto más allá de estas reparaciones que se pueden hacer. Este cuartel fue construido con nuestros antiguos bomberos que existían en la época a pulso, y tenemos una infraestructura que no es tan acorde a las necesidades que hoy día tenemos. Nosotros necesitamos un espacio para poder adaptarlo, para poder realizar capacitaciones, cursos y tener baños dignos, por así decirlo, para poder seguir mejorándonos en cuanto a lo académico. Y este año quisimos solicitar esta cifra porque ya venimos solicitando hace bastante tiempo 15 millones, 15 millones, y todos saben que toda la vida se va reajustando y ya los 15 millones de pesos de antes no son los mismos de ahora. Entonces, si uno va reajustando, creemos que 18 millones de pesos ya va como por ahí por el reajuste desde la primera vez que nos entregaron los 15 millones de pesos. Así que no sé si tienen alguna consulta, podemos responderla. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿No? No. Ya, eso nomás, Jimena. Bueno, ya. Muchas Igual acá. gracias. Ya. Vámonos. Gracias. Ya. Hola, buenos días a todas y a todos, a las personas que están conectadas, ¿cierto? Bueno, primero quiero agradecer la presencia de Jimena y de Dayana de parte en representación, ¿cierto?, de todos los bomberos. Por mi parte, obviamente, apruebo estos recursos. Creo que está muy claro para qué lo necesitan. Se nos envió también al correo, y agradecer y saludar a cada una y cada uno de los bomberos de nuestra comuna. Siempre ellos a disposición del servicio, y mi cariñoso saludo para cada uno de ellos, y que ojalá Dios los proteja siempre en su labor que realizan para todos nosotros como comunidad. Eso, alcalde. Gracias. Alberto.
Gracias, alcalde. Bueno, primero que todo, saludar a todos, buenos días, y a todas las personas que están mirando este programa. En relación a la presentación de Dayana y Silvana, fue clarísima, clarísima su exposición, y creo que siempre hay que dignificar el cuerpo de bomberos. Creo que es una de las instituciones más loables que existe dentro de nuestro país, y por supuesto que uno va a aprobar, más aún sabiendo que ese dinero extra va a ser para reparaciones de su institución emblemática, que es el cuartel general que está acá en Pugeldón. Así que apruebo esta moción, alcalde, para el bien del cuerpo bombero y por supuesto para la comunidad. Sí, Alcalde. alcalde. Buenos días a todos, a todas. Sí, por supuesto, este recurso que ya hace un buen tiempo se le viene entregando al Cuerpo de Bomberos de Pugeldón, claramente es bien invertido, es una inversión a la larga y, bueno, a través del Cuerpo de Bomberos se ve beneficiada toda nuestra comunidad. Así es que apruebo, alcalde. Gracias. Gracias, alcalde. Bueno, todo clarísimo, se había entregado la información y sin duda destacar la labor que realiza Bombero, así que yo creo que los recursos están, alcalde, ¿no? Esa es la Sí. primera pregunta. Sí. ¿Están los recursos para esto? Bueno, existiendo los recursos, entregar también un saludo a todos los bomberos de nuestra comuna, a los pequeños de la Brigada Juvenil, ¿cierto? Que los vimos en el desfile, a los más chiquititos, así que bien por eso. Y siempre he visto ahí los bomberos que cada vez se están capacitando, cada vez están más profesionales, así que yo creo que este recurso es necesario y si están los recursos, los apruebo, alcalde, también. Gracias. Don Rodrigo. Muy buenos días, gracias alcalde. Buenos días a todos los que estamos acá en la sala de sesiones, aquellos que están conectados, nuestros vecinos y vecinas. Saludarlo a cada uno de ellos y por supuesto que entregarle un saludo cariñoso a todos nuestros bomberos de nuestra comuna. Una labor por vocación que Dios siempre entrega a cada una de las personas, entregarse a veces. En este caso, de forma voluntaria, poder ejercer una labor tan noble como ser bomberos para poder también cuidar a los otros, y eso se destaca y se agradece, y siempre se le pide a Dios que los proteja. Y por supuesto que, bueno, yo de niño conocí este cuartel, se ha ido haciendo algunas mejoras, pero creo que también hay que dignificar el lugar donde ejercen su labor nuestros bomberos y por supuesto tener una persona que esté prácticamente las 24 horas en alerta porque uno nunca sabe en la vida a qué hora puede surgir una emergencia. Y por cierto, entregarle un agradecimiento especial a estos dos voluntarios que ejercen y que están ejerciendo en estos meses de forma valga la redundancia voluntaria, el poder quedarse también para estar atento a cualquier llamado. Entregarle un saludo cariñoso a ellos y agradecerle públicamente su gesto que tienen hacia la comunidad. Y en este caso, alcalde, yo, estando los recursos, como usted mismo lo menciona, yo voy a aprobar este presupuesto también para bomberos. Muchas gracias. Gracias. Gabriela. Gracias, alcalde. Muy buenos días a cada uno de los que estamos acá en la mesa de consejo y muy buenos días a las personas que están conectadas. Yo le agradezco y valoro mucho que las chicas hayan venido a hacer su presentación aquí, dos mujeres líderes dentro del cuerpo bombero, líderes y de la comuna también. Así que eso es súper importante. Estando los recursos, alcalde, yo no tengo ningún problema en aprobar. Al contrario, bomberos es una entidad muy reconocida a nivel país y a nivel mundial también. En Chile nomás no se pagan los bomberos, entonces es súper importante que ellos tengan sus recursos y las capacitaciones que tiene cada uno de los bomberos es muy importante, son capacitaciones de alto nivel, que no todos los bomberos acceden a ellos. Entonces podemos estar orgullosos de nuestro cuerpo de bomberos porque está muy bien preparado. Y si ellos visionan mejores condiciones para que operen, mejor. Y qué mejor que tengan una brigada juvenil para que ellos mismos vayan siendo un referente con un buen equipamiento. Así que felicito a los bomberos, espero le vaya muy bien y le doy las gracias por cada uno de sus servicios. Gracias, alcalde. Gracias. Sí.
Escuché ahí que la representante de bomberos mencionaban que ese terreno donde está el cuartel general, por decirlo de alguna manera, no tiene título de dominio. Yo quisiera, ese creo que es un problema que se arrastra hace muchos años. Yo quisiera saber por qué el municipio a lo mejor no puede colaborar en regularizar ese terreno, porque claramente ahí no pueden postular a ningún proyecto. Entonces, después de tantos años, me imagino yo que es posible que ellos puedan ser propietarios legales de ese terreno. Entonces, igual el alcalde solicita otro de suyo, si pudiera colaborar con el equipo, algún abogado profesional que pudiera ayudarles a que ellos regularicen ese terreno ahí. Gracias. Aprobado. Igual un saludo a todos los bomberos. Sobre todo se aproxima el invierno y ellos siempre están acudiendo a las emergencias, así que eso se agradece por parte de la comunidad. Punto número 3, presentación de sesión de acuerdo anticipo de subvención para el retiro docente, ley 20.159. Adelante, bien. Buenos días. Buenos días, Marco. Buenos días, señora Aide. Adelante. Bueno, primero que todo, buenos días. Saludar a cada uno de los presentes. El motivo de estar acá con la señora Aide, jefa de finanzas, es porque necesitamos el acuerdo del Consejo Municipal para solicitar un anticipo de subvención. Esto todo en el tema del ajuste que estamos haciendo antes del traspaso a los servicios locales de educación. La idea es poder reducir planta docente y en ese contexto tenemos la conversación con una docente de la comuna que de forma voluntaria nos planteó la posibilidad de poder acceder a esta modalidad. Es por ello que hoy día estamos acá para poder solicitar ese acuerdo y poder dar paso a este proceso. Señor Ede, no sé si quiere contar algo más. Dejar en claro que esta no es la ley del anticipo de subvención que otras veces yo venía a solicitar. Esta es otra ley. Esta es la ley del ajuste a la dotación que fue aprobado por el PADEM. A eso se refiere. La ley 20.159, el artículo 11, que permite a los docentes, ¿cierto?, retirarse, suprimir la totalidad de las horas, en este caso, una profesora, para irse con la indemnización de los 11 meses. No con la indemnización de antigüedad, ni nada, solamente los 11 meses. Traje el cálculo de la planilla para que ustedes vean quién es la profesora, igual sea aún más transparente, Buena idea no dar y nombre los montos. Sí, no. en vivo. El monto. Exacto. Y para hacer, digamos, este trámite, uno de los requisitos primordiales es el certificado del acuerdo del Consejo Municipal, donde este tema, digamos, Se puso se puso, se dio a conocer y que se acordó, digamos, acceder, solicitar este monto, que son la suma de 32.388.466 pesos, lo que se solicita en 144 cuotas. Si se hace esta solicitud ahora, en el mes de marzo, se envía todo el expediente al ministerio, ahí desconozco cuánto tiempo se demore. Eso no, no es se dice que en otras corporaciones se demoran 6 meses, Sí. no lo sé. Porque por el tema del anticipo de subvención de la otra ley, se está demorando más de un Mucho año. más, ¿no? Sí. Ya vamos a llevar 2 años. De los cupos del año 2021 todavía no tenemos respuesta. Todavía están en revisión. Pero el trámite que nosotros venimos a hacer es eso. Y la causal sería de la indemnización en artículo 72 de la letra J. Esa sería la causal que aquí se. Lo veo, al final. Sí, artículo 72 de la letra Atrás. J.
No, el artículo 72 de la letra J dice supresión de las horas que sirven en conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 19.070, que es el estatuto docente. Y el artículo 22 es siempre y cuando esté aprobado el PADEM y en el PADEM se haya justificado la supresión de las horas por la reorganización de la administración educacional de la entidad, en este caso. Las consultas, digamos, quién conversó con la profesora fue don Marcos, así que ahí yo desconozco los compromisos que hayan habido dentro, no, no, yo solamente estoy haciendo el trámite financiero. Sí. Muy buenos días, señora Aide, muy buenos días, don Marco. Buenos días, Adela. Discúlpeme que una parte no entienda, pero en realidad hablan del PADEM y por eso lo pregunto, para que me lo puedan aclarar. En el PADEM que nosotros aprobamos, estaba con nombre y apellido cada uno de los docentes y la planta docente en general que iba a los colegios, que permanecía este año, año 2024. Cuando se preguntó en su momento, se dijo que no iba a tener modificación ninguno de los docentes ni asistentes de la educación, que este año podrían estar tranquilos dentro de su lugar de trabajo, ¿ya? Pero lo que estoy entendiendo es que, como usted dice, señora Aide, que estaba considerado dentro del PADEM, ¿o estoy equivocada? Momento. Como dijo la señora Idea al inicio, esta es una renuncia voluntaria. Es Perfecto. una renuncia voluntaria de parte de la docente que obviamente se acercó a conversar con quien habla en el mes de vacaciones. Lo más probable es que durante el año, en ese proceso, meditó, pensó su situación personal y se acercó a ver esta posibilidad. Obviamente esta posibilidad existe porque el anticipo de subvención se puede realizar. Entonces, obviamente que en esa reunión que usted plantea, este caso no existía porque fue Claro. en el contexto de vacaciones. Una decisión personal y voluntaria. Y junto con ello también, don Humberto, si me puede apoyar en esa parte, una consulta. Cuando nosotros probamos el PADEM con nombre y apellido de la planta docente que no tenga modificación, ¿es el mismo que llega a los colegios o sufre modificación y se envía el PADEM sin nombre y apellido? ¿Es lo Es lo mismo? mismo, es Es el mismo. No lo mismo. tiene mayormente. Sí. Consejo. Y acotar también que no es que, por ejemplo, se vaya a contratar a otra persona. No. Estamos acotando la planta. No hay reemplazo Por esta por esta docente. situación. Sí. De hecho, en la escuela donde se va a producir esta situación, ahí también hay un tema de fusión de cursos, por tema de matrículas también. Eso se hace que tengamos que fusionar cursos. Y obviamente continuar con el mismo personal que está al interior, no deberíamos contratar a nadie más. No se debería. No, o sea, no vamos a contratar a nadie, porque con el personal que está al interior, la escuela funciona bien. Y por último, última consulta, alcalde, ¿y los recursos para cancelar esto? ¿El anticipo de subvención? Se está pidiendo el ministerio. Se Es está un pidiendo el ministerio. préstamo Es en un el fondo, préstamo. pero un préstamo sin interés, sin nada. Y en Perfecto. 144 cuotas. Nueve Y esta cuotas. lo dije. Ya. Sí. Ahora me Pero queda el claro. tiempo no sabemos si cuándo Claro. llega. Y acorde a eso se va a ir la profesora. Si está la plata, en este minuto se va a ir. Si no, no se Claro. va a ir. Claro. Sí, Perfecto. sí. Perfecto. Gracias por la De nada. aclaración. Gracias, alcalde. Gracias. Adelante, don Rodrigo. Muchas gracias, alcalde. No, yo solamente hacer una consulta porque se supone que el SLEP parte ya desde el próximo año. Así es. Ya, esta deuda quedaría para la municipalidad. Eso es algo que todavía Es que no está claro. ese es el punto, porque prácticamente, claro, ¿quién se hace cargo? Si es el ministerio o es la municipalidad, porque si queda para la municipalidad es complicado. Sí. ¿Ya? Estos son anticipos Sus de sí, subvenciones. no, se entiende. Se Que entiende. después, que después esos dineros son devueltos Sí, pues un préstamo. a través de la subvención. Sí, a través de la subvención Imagínate menos se plata, realiza ¿no? un préstamo, pero que posteriormente esto en los años se va a Se devolver. recupera. Entonces, no está claro, o sea, no hay interpretación respecto a eso. El municipio no toma participación en la deuda, pues No. el compromiso es parado en este minuto. Pero, por Exactamente. ejemplo, en este minuto nosotros ya tenemos deuda con la gente que se fue, que se le pagó. Y en la subvención, por ejemplo, si nos llegan, supongamos 75 millones, ya 1.700.000 que nos descuentan.
pero capacidad de pago nosotros tenemos en este minuto Sí. por 3 millones 2, que no lo hemos copado porque no, gente que no se va, pero porque no tiene la edad o no quiere irse del Claro. servicio. No se le puede obligar porque estos son retiros voluntarios. Voluntario. Por eso Los es que profesores no manifiesto. están obligados a irse, Sí. Por eso pero que el esta que se situación es queda ahí tiene voluntaria. que decirlo en forma voluntaria. Bueno, no se puede obligar o hacerle más ruido para que se vaya. Sí, por supuesto. Ya, sancionemos. Gracias, Rico. Ana. Gracias, alcalde. Buenos días, don Marco. Buenos días, señor Buenos Aide. días, señorita. Bueno, como esto está explicado y se dice que es de forma voluntaria, bueno, yo estaba docente, la conozco, y el año pasado ya estaba con problemas de que, en sentido de que no estaba haciendo clases ya. Ya había un reemplazo, ya ella no estaba ejerciendo en realidad la mayor cantidad del año. Yo creo que no estuvo en el colegio. Y si hoy en día ella ve que es mejor, ¿cierto?, esta indemnización para su salud de ella y también del colegio, yo creo que el municipio por ahora debería asumir, ¿cierto?, esta responsabilidad. Y aparte que estos recursos igual quedaron en el PADEM, por si acaso. Yo creo que nada más que decir, ojalá que salga para bien, ¿cierto? Y que desearle lo mejor a ella. Yo apruebo. Gracias. Bueno, saludarlo a don Marco, secretario de la Corporación, y a la señora Aidez, encargada de finanzas. Respecto a esta presentación, yo quiero ser bien claro. Yo hace tiempo ya, hace más de un mes, vengo pidiendo el saldo final de caja de la corporación, y el cual no se me ha entregado, y tampoco se ha hecho una entrega del saldo inicial Se de envió, este año. sí, se envió. Y a mí no me ha llegado ningún correo, no ha llegado nada. Se Así envió. que por razones de esa envergadura no puedo aprobar algo que no sé en qué situación está. Se Además, envió hablamos de, en enero. ¿cómo dice? En enero se envió la señora Pamela, al correo de la señora Pamela lo envié yo. Fue remitido. No, a mí no me Antes que vaya con vacaciones lo dejé a todo listo nosotros nos ha eso llegado. Yo lo para... pedí el 28 de enero y ¿Sí? yo lo pedí el día 28 de enero de la municipalidad y de la corporación. Sí. Y no ha llegado nada. El Fue mío remitido. lo envié todo porque antes Mandémoslo. que yo salga con feriado tengo el reporte ahí. A mí no me ha llegado, así que no puedo aprobar algo que no me ha llegado, y además que lo pedí en consejo. Y lo pedí hace un mes. Eso fue el día 28 Bueno, de, el último consejo del mes ¿se de envió enero. cuándo? Como Y no me el, ha antes que llegado. Ya salga estamos a 29 de como el 6 febrero. o el 7 de febrero, lo envié, 7 antes de que yo febrero. salga con feriado, yo salí el 12. No me ha llegado. Sí. Entonces yo no puedo aprobar eso. Y respecto a lo otro, si están diciendo que hay falta, el tema de dotación, para acotar dotación, yo creo que hay demasiada dotación hoy día dentro de la corporación en educación y en salud. Estamos sobredotados. Y hablar de este tema de acotar más personas, de que se quieran ir y de ver esa posibilidad, yo creo que hay que empezar a cortar o a terminar contratos gente que no está de planta. Y eso yo creo que va a ir alivianando el tema para poder afrontar, perdón, el día de mañana de la mejor manera si hay algún tipo de deuda para el municipio. Y en ese sentido yo voy a ser bien responsable, no tengo nada contra la señora Nora, puede ser que ella esté agotada o quiera pedir eso, o no sé, no lo sé porque tampoco ha habido una conversación con nosotros. Es importante porque en definitiva nosotros el Consejo es el que define si aprobamos o no este tema. Entonces no hemos tenido tampoco ninguna conversación con ella. Y por esas razones, yo en este consejo voy a rechazar, no voy a aprobar esta moción. ¿Eso, alcalde? Sí, saludarlos primero, Marco, Buen señora Aide. día. Bueno, esta la verdad es que es una situación que se ha venido generando en la provincia en general, en Chiloé, sobre todo considerando que se vienen los ELEP. Hay muchos docentes que finalmente ya por la cantidad de años de servicio que tienen y la situación que muchas veces igual se encuentran algunos sostenedores, por qué no decirlo, han tomado esta decisión voluntaria de irse del sistema, sabiendo que incluso
pierden de alguna manera algún monto, digamos, asociado a su indemnización, que solamente son los 11 meses, aquí se aclaró muy bien, pero aún así hay muchos docentes, yo conozco situaciones, en Chonchi sobre todo, bueno, Humberto debe saber también, sí. que se han ido voluntariamente. Entonces, además, estos recursos los facilita el Ministerio de Educación, ni siquiera son recursos propios, pudiendo una corporación con recursos propios, incluso si tuviera, pagarlo y solventar eso. Entonces, en ese sentido, considerando esos elementos, yo creo que, al menos de mi parte, yo soy profesor también, no tendría, digamos, por qué impedir que una persona que ya cree que cumplió su función, su vida, una vida dedicada a la educación muchas veces, quisiera con justa razón tener el merecido descanso que se requiere. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros también estamos para facilitar las cosas a nuestros vecinos, pero también a los profesionales que han cumplido toda una vida de servicio a la educación acá en la comuna. Así que yo, por supuesto, que voy a aprobar el cargo. Gracias. Bueno, gracias, alcalde. Buenos días, don Marco. Buenos días, don Alex. Bueno, aquí ya se ha planteado, ya está clarísimo, ¿cierto? Hay una solicitud de una docente, ¿cierto?, que quiere retirarse y están las posibilidades, ¿cierto?, de poder obtener estos dinero de esta forma y las facilidades que también son bastantes. Así que no, yo aprobó también, alcalde. Gracias. Muchas gracias, alcalde. Bueno, en realidad ya creo que Humberto lo aclaró, el tema sobre estos recursos. Y sí, bueno, agradecer siempre a todos los profesores que han cumplido una labor importante en nuestra vida. Hoy día muchos estamos donde estamos porque ellos también nos inculcaron sabiduría, y eso se agradece un montón, porque también entregan, pese a que tienen su remuneración, pero también entregan parte de su tiempo, a veces más del tiempo que es contratado. Y se agradece mucho eso. Y un saludo a todos los profesores. Ya pronto van a ingresar. No es por bajarle. Sí, mañana. Mañana ya. No es por bajar el avión, pero ya. Ya y se vino marzo. Y bueno, es la labor que todos tenemos que, de una u otra forma, estar apoyando. Y en este caso, como es una renuncia y algo que quiere voluntariamente la docente. No voy a mencionar su nombre, obviamente, por respeto a la docente, pero agradecerle nomás y, por supuesto, que voy a aprobar estos recursos, alcalde. Gracias. Gabriela. Muchas gracias, alcalde. Bueno, yo te quiero desear suerte a la docente. Entiendo su postura, ya muchos años de servicio. Y lo comprendo, pero voy a pedir la disculpa correspondiente porque yo, por esta vez, yo me voy a abstener porque de verdad es importante los antecedentes y de verdad, señora, quizás usted lo envió, pero algo pasó quizás en el camino porque los antecedentes de verdad, no, está bien, pero de verdad que no. Tampoco los tengo, ¿ya? Entonces, es súper importante el tema de platas, porque igual tenemos que ser responsables. Si nosotros estamos aprobando, igual de cierto modo tenemos que ser muy responsables con los recursos. Y por tantos años trabajado a la docente, yo creo que, pucha, ojalá por mí reciba todo su platita, digamos, porque es súper importante, ¿ya? Pero si no tenemos detrás el respaldo, de verdad que me siento irresponsable. Y por aquello, por esos antecedentes, yo me abstengo. ¿Ya? Gracias. ¿Aprobado? Ya. Gracias, don Marco. Quiero 3 minutos, alcalde, si fuese posible. Lo que pasa, aprovechando que estamos acá en el contexto de educación, quiero, para también, bueno, la comunidad y ustedes como concejales, usted alcalde ya sabe, lo que está sucediendo con la Escuela Rural Santa Rosa de Liucura. Como todos saben, la escuela el año pasado también se presentó en la misma comunidad un proyecto grande, una cantidad considerable de millones generado acá por SECPLAN, hay un apoyo de la corporación, un trabajo en conjunto, un proyecto muy importante para la comunidad de Liucura.
Obviamente un proyecto de esta envergadura también tiene sus pros y sus contras. Lo positivo, la escuela va a contar con una escuela recondicionada, digamos, con revestimientos de buena calidad, va a contar con aires acondicionados, un sinfín de beneficios, digamos, para la comunidad de Lucura. Pero en este proceso también, en conjunto con la comunidad, eso quiero dejarlo muy claro, el día martes pasado de esta semana, a las 11 de la mañana, en la Junta de Vecinos de la Comunidad de Lucura, tuvimos una reunión con el Centro de Padres, con una cantidad importante de apoderados, como 36, hay un acta con respecto a ellos, si lo necesitan, y el equipo docente, porque teníamos que tomar decisiones, y obviamente desde esta jefatura, jamás las decisiones han sido impuestas, todo lo contrario, siempre han sido conversadas y esta no podía ser la excepción. Conversamos con la comunidad de Lucura porque teníamos un plan de contingencia para esta situación, donde teníamos dos opciones que conversar con ellos. La primera opción era que toda la escuela de Lucura, profesor, asistente de la educación, manipuladora, estudiantes, todos vinieran a la escuela de Pukeldón, conversación obviamente previa con la dirección de la escuela de Pukeldón, obviamente todas las facultades para ello. Porque al ser cursos combinados necesitábamos cuatro salas para que los estudiantes pudiesen estar. Esa era la opción uno. Y la opción dos era volver a utilizar las dependencias de las escuelas unidocentes, tanto de Puchilco como de San Agustín, que como ustedes saben, esas escuelas en su momento tuvieron mayor cantidad de alumnos y las salas hoy día están en condiciones para poder utilizarlas. Previa conversación, previas consultas, se hace la votación y los padres y apoderados eligen la opción 2. Eso significa que los alumnos de la Escuela de Lucura y la comunidad en general va a utilizar las dependencias de la escuela antes mencionada. Esto también ya se había conversado con DEPRO, con el jefe provincial de DEPRO. Ya la documentación se ha enviado. ¿Qué documentación se envió? El plan de contingencia. Porque esto indica que al momento de utilizar estas dependencias, el ingreso de los estudiantes de la Escuela de Lucura va a ser posterior al miércoles 6, como es en todos los alumnos de la comuna. Por ser un contexto de emergencia, esas clases no van a ser recuperadas, no hay que hacer recuperación de clases, solamente que ellos van a entrar un poco más tarde, porque igual nosotros tenemos que, en estos días y la otra semana, hacer algunas modificaciones. No sé, la escuela de Puchilco, una combustión, poner unas pizarras, y cuando revisamos la escuela nos encontramos con que, obviamente, la escuela de Puchilco tiene estas las pizarras que de tiza. Entonces, hoy día creo que los docentes no podrían utilizar esas pizarras. Así que netamente es un tema logístico, ya también se ofició al Ministerio de Transporte, porque en Lucura el transporte no es nuestro, es transporte subsidiado al Ministerio de Transporte para reordenar, digamos, la ruta. A lo cual no hay ningún problema, ya se envió la solicitud correspondiente. Entonces, para que ustedes sepan, que en conversación y en completo acuerdo con la comunidad de Lucura, fueron ellos los que eligieron, también destacar que ellos entienden y lo manifestaron así, que hay que hacer esfuerzo, porque lo que viene después es algo muy positivo para ellos, tanto para sus hijos y para toda la comunidad en general. Entonces quería que obviamente ustedes sepan esto, estén al tanto de ello, de que la Escuela de Lucura comienza sus clases el lunes 11 de marzo y utilizando las dependencias de la Escuela de Puchilco y la Escuela de San Agustín. La organización, en cuanto a los cursos que van a estar en la escuela, eso es algo que obviamente dejamos una autonomía a la escuela, tiene un equipo directivo, los profesores, y ellos van a ser los que van a organizar, digamos, internamente su funcionamiento. Pero eso quería, alcalde, que lo sepan la comunidad y todos ustedes. Gracias, gracias. Gracias, Nidia. Gracias. Avanzar. Punto número 4, presentación CEPAN. Presentación y sanción propuesta de adjudicación de licitación del proyecto PMU Mejoramiento Cuesta Camino Acceso Sector Yelqui, Comuna de Puqueldón.
partir? Sí, sí. Bueno, buenos días, alcalde, concejalas, concejales y a quienes están conectados a nuestro Facebook. Bueno, hoy, como menciona el alcalde, traigo una solicitud de acuerdo del Consejo para aprobar la propuesta de adjudicación, no el proyecto, la propuesta de adjudicación del proyecto Mejoramiento Cuesta Camino Acceso Sector Yelqui, Comuna Puquildón. Proyecto, a grandes rasgos, es un mejoramiento, ¿no es cierto?, que implica alrededor de, o sea, son 376,8 metros lineales, con un ancho de 3 metros, con lo cual se, obviamente, esta intervención incluirá la instalación de cunetas con soleras de hormigón, diseñadas para facilitar el drenaje adecuado de las aguas pluviales, ¿ya? En el fondo es una pavimentación, ¿ya?, que viene a subsanar un problema bastante grave que hay en ese sector, en la parte más compleja del trazado del camino. El objetivo principal de este proyecto es mejorar significativamente las condiciones de las cuestas, contribuyendo así a optimizar el acceso de los habitantes de los sectores rurales pertenecientes a la comuna de Puquildón. La pavimentación y las medidas complementarias no solo proporcionarán una mayor durabilidad y resistencia a la vía, sino que también permitirán un tránsito más seguro y eficiente, especialmente en condiciones climáticas adversas. El proyecto consiste en la pavimentación de una vía con una longitud de 376,8 metros lineales, y un ancho de 3 metros, como mencionaba anteriormente, abarcando así un área total de 1.130 metros cuadrados. Además, se contempla la instalación de 377 metros lineales de solera de hormigón como parte integral del mejoramiento de la infraestructura vial. Para ello, para llevar a cabo esta iniciativa, se estima la necesidad de utilizar aproximadamente 204 metros cúbicos de hormigón. Y bueno, esta es una obra, ¿no es cierto?, que contaba con un monto de 154.422.499 pesos que fueron transferidos al municipio por parte de la Subdere, un proyecto PMU Subdere. Ahí ustedes pueden visualizar, ¿no es cierto?, que el acta de visita a terreno obligatoria que consideraba la licitación pública, que se realizó el lunes 29 de enero del 2024 a las 11 horas, en la cual asistieron tres empresas, Sociedad Constructora de los Arrayán S.P.A., Wilson Ojeda Cárdenas y la empresa Ingeniería y Montajes HG3, Sociedad Anónima. Ahí ustedes pueden ver en el acta de apertura de la propuesta que las tres empresas cumplieron, digamos, con todos los requisitos mínimos establecidos en las bases de licitación para poder ofertar y quedar, digamos, aceptadas como ofertas. Por tanto, las tres pudieron ser evaluadas, ¿ya? Voy rápido porque ustedes lo tienen esto ya hace. Y bueno, el informe de la Comisión de Apertura y Evaluación, la comisión nombrada por decreto exento número 72 de fecha 18 de enero del 2024 de la Ilustre Municipal de Puquildón, se reúne con la finalidad de revisar, estudiar y evaluar los antecedentes presentados por las empresas participantes y realizar la evaluación de acuerdo a los criterios establecidos en las bases administrativas y demás antecedentes del proceso de licitación. En este caso se usó el método de evaluación y procedimiento establecido en el numeral 5.3 de las bases administrativas. El caso de la propuesta económica, que corresponde a un 35%, ¿no es cierto?, de menor precio de oferta económica. En este caso, la que obtuvo el mayor puntaje fue la empresa Ingeniería y Montaje HG3 S.P.A., obteniendo una nota 7 y una ponderación de 2.45. Luego, la Sociedad Constructora de los Arrayán S.P.A. 2.35. Finalmente, Wilson Ojeda Cárdenas 2.31. En este caso, la Sociedad Constructora de los Arrayán, el monto ofertado es de 151 millones y fracción. Según el numeral 5.31, letra de la propuesta económica y las bases administrativas, se aplica la tabla de evaluación, resultando ser la segunda oferta más económica, obteniendo una nota 6. Bueno, ahí hay unas aclaraciones respecto al tema de la ponderación. Finalmente, en la propuesta económica, quien obtiene la mayor ponderación es la empresa de ingeniería y montajes HG3 SPA. Luego, en el plazo de ejecución, que corresponde un 20%, ya consideramos nosotros dentro de las bases que el tema del plazo no puede ser un elemento incidente en la evaluación, ¿ya? Más bien poner siempre por sobre todos los elementos de la evaluación la experiencia, ¿ya? Por tanto, en el caso del plazo de ejecución,
tanto la Sociedad Constructora de los Arrayanes como Ingeniería y Montaje HQ3, de una nota 7 y una ponderación de 1.4, por que ofertaron 96 días, ¿no es cierto? Y Wilson Leonía Ojea ofertó 98 días, 2 días más que las otras dos, por lo cual obtuvo una ponderación de 1.3. Y en la experiencia acreditada, 40%, aquí quien obtiene la mejor evaluación es Wilson Ojea, puesto que es el único que puede comprobar efectivamente experiencia mediante certificados emitidos en este caso, por la Municipalidad de Puigdeldón, en obras de similar características de la que está por ejecutarse. En el fondo, nosotros igual en el tema de la experiencia no solo va en la cantidad de años que tenga la empresa como experiencia y la cantidad de metros cuadrados que pueda tener, sino más bien, sino también, ¿no es cierto? Específicamente en la materia y en la tipología de proyecto que se va a ejecutar. Por eso aquí en este caso pesa mucho más la experiencia en temas de pavimentación que en obras civiles de cualquier categoría, ¿ya? Por tanto, Wilson Ojeda obtiene en este caso una nota 4, ¿no es cierto? Y una ponderación de 1.6. Cumplimiento de requisitos formales, que el 5%, las tres obviamente obtuvieron la nota máxima y una ponderación de 0.3. Los tres oferentes cumplen en su totalidad con los requisitos mínimos formales establecidos en las bases. Se procede, según lo indicado en el inciso final del número 5.3, pauta y criterio de evaluación de las bases administrativas, a hacer la evaluación final, en la cual, en este caso, la empresa Wilson Leonía Ojeda Cárdenas es quien obtiene la mayor puntuación, ponderada de 5.51. En orden decreciente, luego viene Ingeniería y Montaje HG3 SPA con 4.55 y la Sociedad Constructora de los Arrayanes con 4.45. Por lo tanto, y considerando el análisis realizado a la propuesta y la nota obtenida por el oferente junto a sus respectivos ponderadores, la Comisión Evaluadora sugiere al señor alcalde proponer en sesión del Honorable Consejo Municipal el acuerdo para adjudicar el proceso de licitación pública denominado Mejoramiento Cuesta Camino Acceso Sector Yelqui, Comuna Puigdeldón, al oferente señor Wilson Leonía Ojeda Cárdenas por el monto de 154.011.527 y un plazo de ejecución de 98 días corridos. Eso. Gracias. Sancionemos. Ana. Gracias, alcalde. Hola, buenos días, Andrés. Gracias por la presentación. Bueno, teniendo el informe cierto de la comisión evaluadora, creo que no hay mucho que decir. Aquí el mayor puntaje fue la experiencia acreditada, que fue el único que contaba. Bueno, el día lunes cuando estuvimos consejo, yo ya de hecho estaba preocupada por esta licitación, a ver si es que había un oferente o no, que bueno que hubieron tres. Ojalá este proyecto se concrete lo antes posible, antes del invierno, antes que el clima, cierto, empiece a empeorar. Es una cuesta muy necesaria, se solicitó acá en consejo y primero igual también se agradece de que se haya tomado en consideración que se le dé prioridad a esta cuesta de Yelqui. Así es que ojalá que salga todo bien este proyecto, de hacerlo lo mejor el contratista, un contratista local, así es que nada que decir, apruebo, alcalde. Gracias. Bueno, saludarte, Andrés. Gracias por la presentación y gracias por los documentos que nos enviaste en el correo. Sí, bastante claro toda la evaluación y los procedimientos. Sí, me tengo como una duda ahí respecto al tema de la experiencia acreditada. Creo que claramente don Wilson ha tenido más experiencia, pero no tanto como para poder tener una nota mejor. Yo creo que ahí tenía que haberse dado una vuelta más, pero como las otras anteriores no habían hecho este tipo de trabajo de pavimentación, y él sí, una pequeña cuesta en el sector de Quechomó y después en Detif, ya tenía un poquito más de puntaje, creo que eso hay que también dejarlo claro en el consejo, pero sí en la propuesta económica. Yo creo que ahí también hubo
una buena oferta respecto de la empresa Ingeniería y Montaje y también respecto a la constructora Rayane. Creo que es bastante el recurso que se podría haber ahorrado. No conozco Montaje, la empresa, no sé si había hecho antes No, algo acá. no. Ya. La constructora Rayanes sí es una empresa local, bueno, y Don Wilson Ojeda también es una empresa local. Yo creo que ahí habría que haber igual ponderado un poco mayor a la empresa local que a Rayanes, porque eran como 3 millones y algo, casi 4 millones de diferencia. Esas son mis apreciaciones. Yo creo que se podrían haber ahorrado en ese sentido. Necesita que se la Pero aclare, concejal, ¿o no? no estoy Ah, haciendo bueno, una. es que deja Son. entrever, se malinterpreta, concejal, de verdad. Sí, bueno, decime. Da la sensación, o puede generar la Sí. sensación a la comunidad que aquí se está haciendo un arreglo. Y yo eso no, de verdad que es peligroso. Pero Es que los los números números son claros y están son claros. consistentes. Sí. Los números son claros, son 4 millones No, que. no, las ponderaciones están súper claras. Y las mediciones están súper claras. Por eso estoy haciendo esta, para que se vea que uno también tiene una opinión respecto a esto, que las ponderaciones, Perfecto, es una pero opinión. que a mí, como persona, como concejal, no me parece mucho. Pero en definitiva yo voy a probar esto porque igual es una empresa local y no podemos estar dándole más tiempo a un problemazo que hay ahí en el sector de Yelki. Y siendo que es una empresa, como dije, local y la premura del tiempo. Pero sí habría que ver en ese sentido, desde mi punto de vista, haber dado igual otras opciones, ya que en la experiencia acreditada no es tanta la experiencia acreditada, ¿ya? En ese sentido quisiera expresarlo, pero eso, André, y ojalá que lo hagan bien. Yo conozco igual a Wilson, hace bien su trabajo, pero esas son las apreciaciones que tengo que también decir desde mi punto de vista. Así que eso, alcalde, apruebo. Gracias. Quería hacer un alcance, alcalde. Lo que pasa es que el tema de los recursos, en este caso que son subderes, se transfieren al municipio. De hecho, ya están, el 100% ya está girado, así como de otros dos proyectos que también vamos a licitar pronto. Y cuando se genera una diferencia menor, esos recursos se tienen que devolver a la subdere. En algunos casos hemos intentado, de hecho, hubo una experiencia en la cual se generó un diferencial a favor, ¿no es cierto? Y ese diferencial se pudo incorporar también al proyecto. También está esa posibilidad, la hemos explorado muchas veces en la subdere. En algunos no ha ido bien, en otros no ha ido bien, porque depende de la subtipología también del proyecto. Y en este caso, como mencionaba, las bases establecen súper claro los criterios de evaluación y los criterios de ponderación. Por tanto, claro, es una opinión, ¿no es cierto? La respeto, obviamente, pero aquí los números son súper consistentes. O sea, no hay ambigüedades en la evaluación, o no hay espacio en las fórmulas para la especulación o para generar algún otro tipo de, no sé, de análisis que se escape a la objetividad de una fórmula, digamos. Eso. Gracias, André. De hecho, eso no se puede hacer, sino las otras empresas que quedan fuera reclamarían Exacto. si hubiera un error en la calificación. ¿Don Alcalde? Sí, alcalde. Bueno, esto ya lo habíamos venido conversando, este proyecto. En realidad, más que todo, yo quiero celebrar y felicitar también que esta sea una prioridad. En realidad, en este periodo se han asfaltado, se ha tomado, digamos, varias cuestas. Nuestro terreno en la isla es sinuoso en algunos lugares. Todavía quedan cuestas por mejorar, por hacer, Chaichaén, por Varias. mencionar algunas y otras más. Entonces, a mí me parece muy bien que sea una prioridad esto, que se incorpore en la cartera del proyecto y ojalá al año se vaya haciendo una cuesta. Esta cuesta, y el que lo conozco, mis familiares son de ese sector, yo de niño lo caminaba, es una cosa que toda la vida ha sido un problema.
Y claro, uno se pone contento cuando finalmente se le da solución a esta problemática por el bien de los vecinos que todavía viven allí. Mucha gente tuvo que abandonar justamente esos terrenos, esos lugares ahí, por lo mismo, por lo sacrificado que era, digamos, transitar carga, ir a la pesca, al mar, que la gente de ese sector acostumbra o es una fuente de ingreso de ese tema, entonces la agricultura mismo, y por lo tanto yo lo que espero nomás que este sea un trabajo que quede muy bien hecho. Esta persona se conoce porque ya ha hecho otro trabajo en la comuna, y por lo tanto que empiece luego nomás los trabajos y como digo, que se puedan incorporar otros espacios como estos también en los futuros proyectos. Eso, alcalde, aprobó. Gracias, alcalde. ¿Cómo estaban, Andrés? Muy bien. Bueno, contento también, pues contento. Siempre se planteó aquí que, sobre todo los vecinos, complicado esa cuesta que lleva años y cada invierno era más complicado. De hecho, ahora en verano hubieron varios episodios que mucha gente trataba de bajar o subir y turistas sobre todo y quedaban complicados. Así que me parece excelente. Valoro yo, por lo menos valoro el tema de la experiencia, porque yo creo que es fundamental toda obra la experiencia. Sobre todo esta obra, y sabemos que Wilson ya ha hecho varios trabajos y cuenta con toda la maquinaria y siempre entrega las facilidades para que esto se desarrolle de mejor manera. Por experiencia en otras pavimentaciones que se han hecho, sería importante también que se pueda comunicar con los comités de agua, sobre todo, porque generalmente siempre hay problemas En los trazados. en los trazados para ver dónde están las tuberías, y siempre con el movimiento de maquinaria siempre hay problemas. Entonces, para que se vea con tiempo ese tema, ¿cierto? Para hablar con el comité, si es que pasa alguna red de agua ahí. Lo que me preocupa también es la finalización de estas obras. Entre el cemento, la finalización es que, porque como viene con zarpa incluida, ¿no? Viene o solamente Tiene solera, solera. sí. Ya. Solera, finalización Claro, del claro. pavimentación. Entonces, el agua igual en la finalización hay que Sí, o ojo con sea, eso. igual ahí hay que tomar en consideración en los detalles. Bueno, hay un detalle en las pendientes, ¿no es cierto?, para el tema del agua, para conducir el agua hacia la solera y poder evacuar, ¿no es cierto? Hay que tomar, obviamente, El la resguardo. provisión, digamos, de precisamente la llegada, de que se pueda canalizar Eso, correctamente hacia eso, 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 eso. eso hay que irlo viendo Y lo y vienen atrás. Así sí. que eso más que nada, pues me alegra, la verdad que me alegra muchísimo. Uno de los grandes requerimientos de los vecinos Sí. son las cuestas, Sí. y la verdad que tenemos la cuesta también ahí en la bajada de la Mari Harbel, que hay también, que es angosta. Sí. Y así suma y sigue, pero lo importante es que se va avanzando, se van considerando las opiniones, ¿cierto? Y tratando Sí. de que toda esta cosa funcione en beneficio de los vecinos. Así que yo apruebo, alcalde. Gracias. No lo digo. Muchas gracias, alcalde. Bueno, gracias, Andrés, por esta presentación. En definitiva, yo se ha venido colocando en la mesa ya hace mucho tiempo esta dificultad que tienen los vecinos de Yelqui, y lo hemos aplaudido las veces que también se ha considerado. Fue un compromiso que Sí. también Andrés hizo en esta mesa en el tiempo de que es cuando se hizo el trabajo también en DETIF, que este proyecto también se iba a agilizar y se iba a avanzar con más rapidez, y bueno, hoy día están los resultados y se agradece eso. Yo vi un reclamo en el portal por alguna indicación que hizo una empresa. Está en el portal. Espero su respuesta. ¿Por qué ocurrió este reclamo? O sea, ayer lo estuvimos analizando y la verdad que no tiene un alcance técnico, digamos, No se la contradice con la evaluación. base. No, no, absolutamente. No, absolutamente. Igual después la puede revisar porque la tenemos que formalizar la respuesta. Sí, por supuesto. Así que, pero no descuide que eso, la verdad que no está contraviniendo en ningún caso, ningún aspecto de las bases. Perfecto. Esa es una. Y la otra es también dejar en claro, y no, esto no, no,
sin generar ningún tipo de inconvenientes. Sabemos que es un proyecto que es anhelado, pero si no le damos experiencia a las empresas, tampoco vamos a tener competitividad en el tiempo. No vamos a tener ese tipo de situaciones en el tiempo. Entonces, si bien es cierto, don Wilson tiene, y se le agradece también que haya postulado una empresa local, y por supuesto que uno lo va a apoyar, pero si no le damos la oportunidad a otras empresas, lamentablemente en el tiempo no vamos a tener ninguna empresa más que pueda adjudicarse este tipo de proyectos. Entonces también, porque por ejemplo, yo voy a colocar un solo ejemplo, don Wilson no tenía experiencia en temas de cancha deportivas, entonces, y se le entregó un proyecto también en cancha. Pero fue trato directo. Pero eso, por supuesto, no, ya... no, sí, estamos totalmente sí. De acuerdo, pero es un es que son un distintos. Ejemplo. Son distintos, sí, entiendo. Pero también eso, ojalá que las mismas bases se vean también en este tipo de trato directo, porque si vamos a eso, para que los proyectos queden bien hechos según lo que se establece aquí en... Según lo que se establece aquí en la mesa, debería ser de la misma forma, pero yo entiendo también que son tratos directos y son otras reglas que hay ahí también. Pero también lo coloco como ejemplo, entonces, pero alcalde, por supuesto que yo voy a apoyar este tipo de proyectos porque es algo anhelado. Quiero recordarle también que en su oportunidad también yo coloqué en esta mesa, hay dos, tres familias que sufren también con la cuesta de donde un Ulises Montiel, que es una cuesta pronunciada, que muchas veces tienen que dejar sus autos arriba en el alto, ha sufrido robos, rotura de vidrios, y lamentablemente tienen que seguir dejando sus vehículos ahí porque no pueden bajar. Entonces también espero que en algún día en adelante se le eche se coloque en estudio también, no se le eche un estudio, se coloque en estudio esas cuestas y puedan también, que no son más de 150 metros. Ya. Eso, lo otro que quería también dejar antecedentes es que ojalá ustedes también pudieran asesorar ahí, porque arriba en esa cuesta donde se va a pavimentar esto también hay un vertiente, y ese vertiente o tienen que desviarlo o porque va a ocasionar dificultades en el tiempo. Entonces también hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, lo que está pasando en la ruta 5 Sur, si todos hemos sido testigos del tema de los vertientes, que el asfalto ha durado bien poco. Entonces también esa es una de las cosas que ojalá se pudiera supervisar y ver y conversar con el contratista para ver cómo van a hacer ese desvío ahí. Y es un en sí, ¿no? Y es un vertiente bastante grande. Entonces, estuvimos también con el vecino ahí, lo fuimos a mirar y todo la vez pasada cuando fui a mirar esa cuesta. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eso, alcalde, y por supuesto que voy a aprobar con lo dicho, voy a aprobar este proyecto. Gracias. ¿Gabriela? Gracias, alcalde. Bueno, yo me alegro, don Andrés. Muchas gracias por la exposición, don Andrés. Me alegro de que por fin los vecinos de Yelqui tengan solución prácticamente definitiva en lo que es cuesta, ¿ya? Así que un proyecto súper anhelado y también doy las gracias porque se escuchó el requerimiento de acá, ¿ya? De que se trajo a mesa de consejo esta problemática. Sin duda eran personas que estaban aisladas de subir a una ambulancia, aisladas de que suba un carro bombero. Entonces, súper importante que las personas tengan caminos expeditos para cualquier tipo de emergencia. Y son personas adultas también las que viven prácticamente todas ahí arriba, ¿ya? Así que por eso yo me alegro. Ojalá se replique en otras cuestas. Ojalá de aquí a un par de años más esté la gran mayoría de las cuestas con pavimentadas para no tener problemática, para que así también la gente se logre proyectar en sueños que tengan, en anhelos que tengan. Pues ya yo creo que un municipio está para eso, para brindar oportunidades mientras se pueda y dentro de lo que se pueda. Junto con ello, no sé si corresponde o no, pero se lo voy a preguntar, la cuesta de Chaichaén. Sí, eso. La cuesta Chaichaén está, ustedes saben que es un fril, ya está aprobado, sí, está aprobado sí. Técnicamente desde el año pasado. Nosotros, creo que fuimos una de las pocas comunas que tuvo tres fril, de hecho. Y la última información que nos entregaron en el gobierno regional es que
les llegó les llegó la subdere, o la, perdón, la sí, la subdere nacional, central, Santiago, les hizo un nuevo, una nueva, le entregó una nueva, un nuevo reglamento. Y en ese reglamento hay unas condiciones que no estaban antes para poder, o sea, son proyectos que están en este momento en condición de que se firmen los convenios, pero los convenios están frenados porque el gobierno regional probablemente tenga que hacer una consulta a la Contraloría para saber si efectivamente ese reglamento, ¿no es cierto?, que hizo Subdere, va a ser retroactivo, o sea, si va a afectar a los proyectos que ya están aprobados del 2023, sin excepción. O sea, estamos hablando de un tema regional, no un tema comunal. Perfecto. Así que estamos a la espera de eso, de que el gobierno regional resuelva, que Contraloría le entregue una respuesta y que ojalá efectivamente no tengamos que ser regidos, que esos proyectos tengan que ser regidos por ese nuevo reglamento, porque genera algunas, hay algunas consideraciones que no estaban en el momento de que se aprobaron los proyectos, ¿ya? Igual hemos estado analizándola nosotros, principalmente en el ámbito de los presupuestos, ¿eh? De diferenciar lo que es obra de lo que es equipamiento, ¿no es cierto? Y que vayan con presupuestos independientes. Son cosas de ese tipo, ¿no? En el resto es casi muy similar. Y esto, lamentablemente, yo creo que viene a raíz del tema del caso Fundaciones, porque esto agarró un nivel nacional. O sea, aquí vino algo desde arriba, no fue una cosa que el gobierno regional decidió. O sea, por eso que igual estamos a la expectativa y efectivamente, como usted menciona, la cuenta Chai-Chaén es un proyecto aprobado que va a ser financiado por el FRIL. Es un proyecto de 100, prácticamente 170 millones, Es como el de allá, 167 casi millones, más o sí. menos. Bueno, Yelki, de hecho, este que estamos ahora aprobando, era un proyecto que estaba primero en la cartera FRIL y nosotros la sacamos de ahí para darle premura, lo cambiamos a PMU y así tenemos dos cuestas en el mismo año. Y ya estamos empezando a trabajar en la cuesta de Puchilco y Borde Puchilco con la cuesta de los Brujos, en un solo proyecto. Ah, perfecto. Alcanzan los recursos para un PMU igual, muy similar a este. Ya, don Andrés, muchas gracias por la respuesta. Sí, me gustaría también, alcalde, y don Andrés, que usted es encargado de proyectos, que con recursos propios en algún momento se hagan cuestas pequeñas de caminos municipales, porque hay caminos que están eternamente, se cortan con mucha piedra suelta, los vehículos arrastran y ojalá se puedan incorporar, no sé, unas tres, cuatro caminos pequeños, cuestas pequeñas que son un par de metros nomás, aunque sea una vía, pero pucha que vamos a avanzar. Solo eso como sugerencia. Y también tenía en consideración lo que mencionaba el colega Rodrigo Levicoy del reclamo en el portal. Qué bueno que usted lo aclare y diga que no tenga incidencia con lo que es No, en netamente las absoluto. bases, ¿ya? Porque es importante Sí. aclararlo, don Andrés. Dejo un espacio cualquiera. ¿Ya? Y también tenía también la misma sugerencia, no es por armar polémica, pero sí es mi opinión a nivel personal y también es mi opinión como concejal. Yo creo que a las personas uno tiene que brindar la oportunidad en el área que sea, ¿ya? Pero creo que también es súper importante darle oportunidad a una persona que no haya tenido la experiencia, ¿ya? Para que si no, ¿cómo vamos a adquirir experiencia si no damos la oportunidad? Es solo una sugerencia. Pues la empresa local también lo menciono, o quizás la otra empresa que tampoco la conozco, pero es importante que en algún momento se decida, porque muchas veces estas empresas que quedan afuera, digamos, de concurso, por decirlo de alguna forma, en algún momento nos pueden dar la mano y nos pueden agilizar ciertas cosas. Entonces, igual hay que verlo como un convenio y como una oportunidad detrás. Solo eso, sin armar No, no, polémica. no, está bien. Sí, igual es importante aclarar que, por ejemplo, hoy en día, lo mencionó la concejala Ana Varga, es una obra y cuando los proyectos están bien evaluados técnicamente y cuando son atractivos económicamente para una empresa, uno obtiene que hay un buen número de oferentes. Cuando los proyectos son malos, son medio complejos o están mal valorizados, generalmente empiezan a tener problemas en la licitación. Primer llamado, segundo llamado. Licitación privada y todas las que existen, digamos, para poder adjudicar una obra. En este caso, la gran mayoría de las obras, nosotros hemos llegado al primer llamado y en este caso tuvimos tres empresas, hay dos locales,
Esa empresa local de los Arrayanes, de hecho, está ejecutando otras obras en este momento, está Por ejecutando lo el proyecto. mismo. Entonces, hemos logrado en este tiempo también diversificar, hemos logrado dos cosas, diversificar la cantidad de empresas contratistas de distintos rubros en la comuna. Primer logro. Todas las obras están terminadas. Segundo logro. Excepto dicho que ya la estamos terminando y está en un nivel de avance bastante bueno y que espero pronto la podamos visitar y ver cómo. Creo que en una semana más debería estar ya con la instalación de pasto. Sí. Sale Ya, bien. por tanto, insisto, ahí hay un logro y el otro logro es que nosotros igual, de hecho, lo hicimos con un PMG del año pasado, Seplan, adquisiciones, capacitamos a contratistas y proveedores locales para que aprendan las herramientas, digamos, de licitación, de cómo en el fondo entender una base, cuáles son los documentos que tienen que presentar. Entonces, de hecho, la empresa de Wilson, digamos, él fue uno de los varios que participó. O sea, hoy día tiene a José Hernández también trabajando en la comuna. Entonces, hemos logrado, insisto, igual repartir de alguna manera de forma equitativa también, porque a veces cuando llega uno solo y es el que se gana todo, entiendo el tema de la experiencia, porque a cualquiera de nosotros nos pasa, a uno mismo le puede pasar en algún momento cuando partes con una profesión a trabajar y dice, deme la oportunidad, necesito, quiero Es que agarrar experiencia. es Y ahí importante. donde tiene que venir alguien que lo guíe. Y eso es súper importante. Pero en este caso específico, la experiencia de este contratista está comprobada en otras experiencias dentro de la comuna. Y eso es súper Sí. importante. Porque de repente alguien puede venir de afuera, tiene experiencia en otros lugares y tú no sabes cómo operó este contratista. En este caso sí sabemos cómo opera. Entonces, Perfecto. yo creo que un poco para. No, sí Se está bien. entiende la aprensión y está bien. Está bien, ¿ya? Sí, Mientras se y mantenga en un nivel de que no entren. Que no, que no, sea una duda y sí. no una suspicacia, digamos, Sí, ¿ya? otra consulta para que se pueda aclarar también. Tengo la duda que corresponde a que la misma municipalidad acredite al contratista de que tiene Es la que es experiencia. dirección de obra, es Ah, ya. independiente. Pero no tiene Sí, ningún no, no mayor tiene ninguna 26, instancia. porque es importante aclararlo Sí, también para las sí, sí, demás sí, empresas. sí. ¿Ya? Solo eso, alcalde, no quiero. Gracias. Gracias. No, Sí, está bien. la acreditación viene de venir de varios lados, del Ya. privado, de varias gente. Sí, el currículum, Ya, perfecto. Solo para aclarar y no tener problemas. Gracias. Gracias. Gracias, Andrés. Luego.
Punto número 5, presentación Corporación Municipal, CESFAM, estado de transferencia y rendición de cuentas de convenio del año 2022 y 2023. Don Marcos Uribe, Cristian Ruiz, de Finanzas. Adelante. Nuevamente saludar, alcalde, honorable consejo. Bueno, como bien dice el alcalde, de acuerdo a la solicitud número 22, estamos acá para ver el estado de transferencias de rendición de cuentas de los años 2022-2023. Por ello me acompaña la señorita Carla Cornejo, su directora. Doy la excusa de la directora, señorita Karina Borges, temas personales, lamentablemente no pudo estar acá hoy día. Y don Cristian Ruiz, jefe de finanzas de Corporación de Salud. Queremos comenzar esta exposición acotando que, si bien es cierto, en el consejo anterior se dieron ciertas cifras e información, que hoy día nosotros estamos acá porque queremos aclarar esa situación. Lamentablemente no hay una actualización de esa información con la fecha que ustedes recibieron. Por lo tanto, hoy día estamos acá para comentar esa situación. Así que, don Cristian, por favor. Hola, buenos días a todos los presentes. En relación a la solicitud que nos trae acá, ¿cierto? Recuerdo al oficio número 360 del 9 de febrero del 2024, en el cual el Servicio de Salud señala estado de rendiciones de convenio año 2022. Como bien dice don Marco, lo que aparece allí en el documento dista mucho de la realidad, ¿ya? Nosotros, de hecho, acabo de terminar de hablar con finanzas del servicio, señalándole nuestro malestar como administración. Y también, bueno, mencionar que don Marco está gestionando reunión con el Servicio de Salud respecto a esto mismo, ¿ya? Sí, yo no correspondo. Todas las rendiciones se hacen a través de la plataforma CISERC, ¿ya? Como se lo he dicho a don Marco, para mí es una relación de amor y odio con con esa plataforma. Pero el odio es porque de verdad que el proceso de rendición en sí es muy largo. Hay que escanear documentos, escanear decretos de pago, escanear facturas, escanear los adjuntos, digitar en la plataforma. Pero lo bueno que tiene es que todo queda respaldado en la misma plataforma, ¿ya? Muchos de los programas que aquí aparecen del 2022, estuvimos revisando ayer con don Marco, conjunto a Karina y Carla, las rendiciones fueron enviadas por parte de nosotros el año pasado, ¿ya? Lamentablemente, por parte del servicio, la persona que tiene que recibir la información en primera instancia no la había recepcionado. Por ende, a finanzas le aparecía aún como pendiente de observación, ¿ya? Nosotros, respecto al 2022, lamentablemente sí tenemos unos inconvenientes aún, pero los cuales son, se han subsanado, pero lamentablemente el servicio nos sigue pidiendo cosas para el respaldo. Son fondos que se ejecutaron en los programas y para las actividades que venían los fondos, en ese sentido no hay problema. Nos piden más que nada adjuntar mayor información en cuanto a las actividades realizadas, ¿ya? Estamos en eso, lamentablemente, si bien hay una demora, como parte administrativa, lamentablemente no podemos hacer mucho porque uno delega la responsabilidad a quien está como referente lo comunal, por así decirlo, de cada programa. Y es allí, lamentablemente, donde hay un plazo que no se ha cumplido en cuanto a la entrega de información. Lo que sí podemos decir que respecto al 2022 hay un monto cercano a los 7 millones de pesos, que es lo que tendríamos que poner entre comillas como pendiente, ¿ya? Debido a que se está a la espera de una respuesta de Contraloría respecto a unos gastos imputados a un programa, ¿ya? De ahí todo lo que fueron gastos no ocupados por parte de la comuna fueron devueltos al servicio, ¿ya? Para lo mismo, el año pasado hubieron hartas sesiones de consejo en la cual se hicieron modificaciones presupuestarias para devolver los recursos, ¿ya? En ese Por esto mismo es darle la tranquilidad a ustedes de que los recursos 2022 no utilizados ya fueron devueltos, como le digo, a la tesorería y enviados los comprobantes respectivos al servicio. De hecho, en base a eso mismo, el documento número 360, en la última hoja, señala estado de cumplimiento de rendición de cuentas convenio 2022 al 9 de febrero. Y aparecen montos. En la penúltima columna, montos sin regularizar en Swissrec. Aparece un monto total por 36 millones de pesos.
36.240.965. Esos montos ya fueron transferidos. Como le digo, lamentablemente, la bajada de información por parte del servicio, desconozco el por qué no hizo el filtro adecuado para esto, pero si gustan a ustedes, le podemos entregar todos los comprobantes respectivos a sus correos de que estas transferencias o de que estos reintegros fueron realizados. ¿Ya? Lo que nos queda, sí, también, del 2022, es que hay rendiciones las cuales aún están en manos del servicio. ¿Ya? Nosotros rendimos algunos convenios que tenían observaciones, las corregimos, pero lamentablemente aún están en manos del servicio y no hemos tenido respuesta de si están aprobados o no. Pero en cuanto a plazos, nosotros hemos cumplido todas las obligaciones por parte de nosotros. ¿Ya? No sé si del 2022, Carla, ¿quieres agregar algo? No, ya lo que tú comentas, que las rendiciones se han hecho, sí hay algunas cosas, algunas falencias que tenemos, pero en realidad son mínimas. Mínimo. Que tenemos que subsanar, pero es más que nada como el respaldo para poder que nos aprueben más que nada los recursos, ya las rendiciones. Pero ya tenemos claridad de lo que tenemos que modificar y con eso ya deberíamos cerrar 2022. Sí. Bueno, igual señalarles para que ustedes más o menos puedan apreciar las diferentes problemáticas que hemos tenido como comuna en cuanto a las rendiciones. Por ejemplo, se entrampó un programa porque en un plan de gasto, para objetivo, reuniones, por ejemplo, sectoriales o reuniones de atenciones de diferentes usuarios, venía la compra de una mesa. En el plan de gasto venía una mesa redonda, ¿ya? Al momento de la compra, lamentablemente, no pudimos obtener una mesa redonda. Y tuvimos que comprar una mesa cuadrada. La función es la misma. Y el servicio, lamentablemente, nos observa el gasto. ¿Por qué? Porque ¿por qué no es una mesa redonda y es una mesa cuadrada? A ese nivel está el servicio. O sea, no estamos gastando los recursos en algo que no corresponde. Lamentablemente, por temas de disponibilidad de proveedores, lo que nos quedaba en el momento era eso. Y nosotros entendemos de que el fin es el mismo, es una mesa que va a cumplir el mismo fin. Es el mismo. Entonces, nosotros, como hemos conversado con don Marco y don Rodrigo, la idea es que estén en reunión con la directora, sí, idealmente del servicio, o si no, en su defecto, con la jefa de APS, para tocar estas diferentes problemáticas. Porque de verdad que esto genera una tardanza en los diferentes procesos administrativos. Si nosotros no regularizamos esto, nos detiene las transferencias para el año 2024. Entonces entendemos que, espero que ustedes igual se puedan dar cuenta, que son temas que nos debiesen colocar trabas en algo tan insignificante como eso. Nosotros como comuna siempre hemos tenido la responsabilidad de gastar los recursos en lo que corresponde. Y por ende, las observaciones que tenemos hoy en día son temas, como le digo, muy, muy puntuales. Ya estamos con la tranquilidad de que hemos cumplido, de que si bien hay temas, lamentablemente, de tiempo en el cual no hemos cumplido los plazos, pero en cuanto al fondo, sí estamos en el correcto funcionamiento de cada programa. Exacto. ¿Alguna consulta? Sí. Saludar nuevamente a don Marco, a la directora, señorita Carla Cornejo, y a don Cristian Ruiz. Solamente voy a decir una sola cosa, y más que todo es una petición y una solicitud, y ojalá que todos los colegas estén de acuerdo de poder aquí, a través de alguna invitación, solicitud, que se presente nuevamente el Servicio de Salud, sí, y que aclare directamente en esta mesa y a través de esa pantalla de poder señalar las imputaciones o los errores que se han cometido para despejar el manto de duda que hoy en día se está dando. Yo revisé, dije, no puede ser esto, no lo dije en la mesa de consejo, y los colegas lo señalaron, y respecto a eso, yo creo que hay que traer nuevamente al Servicio de Salud a los responsables, y espero que ojalá el alcalde pudiera hacer esa gestión para despejar este tema, y me parece totalmente grave que funcionarios del Servicio de Salud, del gobierno, no estén haciendo la pega, y más encima, de una u otra manera, van a perjudicar las transferencias que vienen a esta comuna, en donde es una comuna totalmente escasa de recursos y donde la población adulta mayor es la principal. Entonces queremos que venga a dar explicaciones sobre esta situación, que es un tremendo malentendido y a la vez nos está perjudicando.
Y queremos aclararlo esto para que de una u otra manera se pongan las pilas, hagan la pega y que no nos sigan atrasando con los recursos que poco y escasos son, no los quiten. Así que yo eso solicito y con eso yo no quiero indagar más en esto. Gracias por las explicaciones. Y eso sería, alcalde, pedir una reunión aquí con el Servicio Salud, con urgente, con aquí las personas, con los funcionarios presentes. Eso, alcalde. Gracias. Es lo ideal. Gracias, alcalde. Hola, buenos días. Hola. Todavía, señora Carla, don Cristian, don Marco, ya lo habíamos saludado. Bueno, como dice Belfort, para la tranquilidad de todo es necesario, ¿cierto?, tener esta reunión con el director, sobre todo la persona, don Eric, que nos envía este correo. Pero a mí me gustaría dar un plazo, no sé, para que así aprovechen ustedes también de regularizar todo, sí, dar un plazo y tener esta reunión. Pero no un plazo tan lejano, sino que 15 días más, máximo 20 días, algo así, para poder tener todo claro y tener esta reunión. Y me sumo a la petición de don Belfort. Acotar también lo de la mañana. Sí, ¿puedo hacer una acotación? Bueno, sí, en base a lo que usted señala, nosotros, de hecho, ayer nos reunimos para, bueno, nos reunimos de forma semanal con don Marco y con dirección para ir revisando el funcionamiento de salud siempre. Y nosotros, de hecho, nos pusimos como meta el día viernes ya, por ejemplo, mañana, tratar de subsanar todas las observaciones del año 2022, cosa de que nosotros cumplamos con esas observaciones y ya después queda en manos del servicio el que den ya la respuesta final. Don Rodrigo el año pasado gestionó varias reuniones con la directora para plantear estos temas. Los compromisos del servicio fueron de que una vez que nosotros como comuna cumplamos con las exigencias que nos dan, ellos automáticamente visan las rendiciones. Lamentablemente se ha demorado un poco, pero han estado cumpliendo. Del 2022, como le digo, son casos puntuales los que nos quedan, pero son temas muy, muy, muy específicos, que sí, lo estábamos viendo ayer, y son temas solucionables prontamente. Sí. ¿Ya? Me queda pendiente el 2023. No sé si cerramos el 2022 con algunas dudas. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Sí? Agradecer su presencia, saludarlo a cada uno de ustedes. Si bien es cierto, creo que es un muy mal entendido y que, bueno, en esta oportunidad nos copiaron en estos correos a todos nosotros, lo cual sembró, por supuesto, una preocupación extra en la labor. Y más porque nosotros trabajamos a través de estos programas y no queremos que perder ninguno de estos beneficios. Así que la preocupación mayoritariamente pasó por eso. Ahora, el 2022, por lo que escuché, quedan alrededor de 7 millones de infracción por rendir, y eso sería lo último, ¿o no? Sí, o sea, esos montos están rendidos. Ya, ¿ya? Sí. Bueno, fueron ocupados. Lo que ocurrió ahí es que el 2022 llegaron muchos convenios, ¿ya? Y en particular habían dos, que uno era fortalecimiento de recursos humanos y otro era estrategia COVID. Pero ¿qué pasó? Que en fortalecimiento vino un adendum que decía fortalecimiento recursos humanos, vacunación COVID. Entonces, al momento de hacer, lamentablemente, los contratos, hubo un error de tipeo y hubo una mezcla de estos dos convenios. Entonces, nosotros al momento de rendir, el servicio me dijo, no, me estás rindiendo otro convenio. Nosotros de igual manera adjuntamos, porque tenemos todos los indicadores de cumplimiento, adjuntamos informes por parte de nosotros, de hecho de finanzas, don Marco igual, de que fue un error de tipeo, pero adjuntamos los informes de actividades, las estadísticas que fueron efectuadas al programa, y el servicio dijo que ellos preferían que hagamos la consulta a la Contraloría y que la Contraloría hacía, ¿ya? La Contraloría respondió con fecha 19 de febrero de este año, y señaló que los antecedentes nuevamente se los remitió al Servicio de Salud para que ellos ya den como la respuesta final, ¿ya? Como le digo, eso fue entre paréntesis netamente porque estamos a la espera de esa respuesta. Fueron rendidos acorde a los que nos pide el programa. Exacto. Así que en ese sentido no deberíamos tener problema como ¿y qué oficio, perdón, pero qué oficio de Contraloría, qué número es? Se los puedo remitir, pero justo en la impresión sale cortado, sí, nosotros en el, cortado en el folio. En el correo también se apunta un oficio y dice el oficio número 30.
Probablemente sea el mismo oficio en que envió Contraloría y que está. Sí. Me parece que era ahí estaba. Bueno, igual señalarles de que, bueno, en conversaciones con el servicio, la nueva indicación de la directora es que la documentación llegue a ustedes como concejales, ¿ya? Sí, esto no solamente es para Pucallpan, sino que es una indicación del servicio para todas las comunas. ¿Por qué? Porque en algunas comunas realmente hay atraso en cuanto a rendiciones. Entonces, a nosotros, Finanzas del Servicio de Salud nos envía reportes todos los meses de estado de cumplimiento de rendiciones. Y hay comunas que lamentablemente tienen 4, 5 meses de atraso. Entonces, el servicio, ¿por qué optó? Se dan cuenta que la información que envía Finanzas hacen caso omiso o simplemente no la toman en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Esto perjudica, como ustedes señalan, el funcionamiento de los programas de las diferentes comunas. Entonces, ¿para qué? Para generar una mayor presión por parte de cada comuna, es que la información le llega a los concejales. ¿Para qué? Para que suceda cosas como esta, que tengamos una reunión, se conversen los diferentes temas y se salgan de dudas de diferentes consultas que tengan respecto al programa. ¿Ya? Eso más que nada. Perfecto, sí, me queda claro en ese sentido. Lo importante, la vez pasada no pude estar en la reunión que se sostuvo también con Servicio de Salud y lamentablemente no pude estar porque también se le dio a conocer el tema de de estos programas que llegan y con rendición prácticamente encima. Y lamentablemente eso no se puede seguir reviviendo porque en realidad perjudica a la atención de muchos vecinos y vecinas de la comuna. En ese sentido se le hizo hincapié en eso. Ojalá yo también me adhiero a la invitación de la Servicio de Salud que podamos sostener una reunión para que ellos también den su opinión y su punto de vista y también se aclare este tipo de situación, más que siembra la duda en la población. Entonces, creo que es importante que Servicio de Salud esté con nosotros. Eso por el 2022, el 2023, pero es que sí, no sé si alguien más tiene dudas o algo que. Sí. Gracias. Bueno, buenos días aún. muchas gracias por su aclaración y qué lamentable que sea un malentendido, ¿ya? Pero como dice usted, don Cristian, de cierto modo también hay que sacarle el lado positivo para que no se vuelva a dar nuevamente y estemos todos como con la misma información. Y sí me sumo a la visita y a la petición de que venga el Servicio de Salud para tener una buena reunión. Y como estamos comenzando el año, tengamos las cosas claras. Y yo creo que es productivo tener dos reuniones con el Servicio de Salud, primer semestre y segundo semestre, para una evaluación también en el segundo semestre. Así que tenemos que hacer fuerza nomás entre todos acá. Yo creo que por eso estamos todos acá en conjunto y todos opinando de la misma forma, porque queremos que esto se solucione. Porque si bien es cierto, los programas van en directo beneficio a la comunidad. Así que no nos podemos dar el lujo como que aquello no se mejore, digamos, no se aclare, ¿ya? Solo eso, alcalde, levantar el oficio nada más para que venga Servicio de Salud con prontitud acá, ¿ya? Gracias. Sí, apruebo. Totalmente. ¿Lo digo? No, hombre. Sí, bueno. Yo apruebo, alcalde. Pasamos al 2023. Bueno, en relación ahora al oficio número 329, de igual fecha, 9 de febrero de 2024, en el cual señala estado de rendiciones año 2023, acá señala la resolución número 30 de la Contraloría. La resolución número 30 nos llega todos los meses a nosotros, lo cual indica los plazos de rendiciones. Ya esta circular no solamente nos llega a nosotros, sino que le llega a todas las entidades públicas o privadas que reciben recursos del Estado, los cuales tienen que rendir. ¿Ya? Señala los plazos, ¿ya? Nosotros podemos señalar que el 2023 fue un año que
como nunca, los cuales estuvimos al día en cuanto a las rendiciones. Ya, de hecho, estuve incluso imprimiendo algunos correos en los cuales señalábamos el cumplimiento. Ya, ahora bien, este oficio señala en definitiva lo que falta de diciembre. Ya, señala que efectivamente hubo una tardanza en cuanto a los cumplimientos de los plazos de diciembre. Lo anterior se debe netamente a lo que es cierre de año. Lamentablemente nuestro equipo es reducido, es muy acotado. Y el año pasado, sobre todo, imagínense nosotros con fecha 28 de febrero, o sea, 28 de diciembre, enviamos un correo al Servicio de Salud, en este caso a Finanzas. ¿Por qué? Porque con fecha 28 de diciembre aún no llegaban recursos de segundas cuotas de programa. Entonces nosotros no sabíamos si iban a llegar o no para poder gastarlos o no. En definitiva, nos ocurrió lo mismo de años anteriores, que tuvimos que correr para salvar recursos. Por eso mismo, o sea, por cosas del 2022, por cosas que pasaron el año pasado, y la idea es este año planificar de buena forma un 2024 para que así evitemos conflictos, es la idea de que se está gestionando una reunión con el servicio y tengamos una hoja de ruta para este año y así evitemos problemas. Lamentablemente, como le digo, acá sí tengo que asumir la responsabilidad en cuanto al atraso, pero como le digo, es netamente por un tema de cierre de año, que nosotros de hecho las primeras 2 semanas de enero aún estábamos cerrando 2023. Los últimos días de diciembre, ¿qué tuvimos que hacer? Con los proveedores, estar rescatando facturas. Por favor, factúrenos con fecha máximo 29 de... o el último día de diciembre, que era 29. Y los primeros días de enero, ¿qué tuvimos que hacer? Una vez que recuperamos, adjuntar los documentos de respaldo respectivos y emitir cheques con fecha de diciembre para que el gasto sea imputado en el año que corresponde al programa. Lamentablemente, posterior a eso, viene todo lo que es el funcionamiento interno de salud propiamente tal. Tenemos que seguir con deuda de proveedores, tenemos que ver temas de sueldos a los funcionarios. Y lamentablemente el tiempo que nos... Y después igual, obviamente, parte de mi equipo, incluyéndome, el verano es el tiempo en el cual podemos tomar un descanso. Tenemos nuestro derecho de vacaciones. Entonces, lamentablemente, eso nos conlleva a que hubo un atraso en cuanto a las rendiciones. Lo que les puedo decir hoy día es que nosotros como comuna ya tenemos un 40% de los programas rendidos al servicio. Hoy día. La idea, y de hecho en la mañana, como digo, hablé con el servicio, el compromiso es que la próxima semana idealmente tener un 100% de los programas 2023 ya en manos del servicio. ¿Ya? Ese es el compromiso por parte de... Sí. ¿Sí? No, más que nada quedamos más tranquilos, ¿cierto? Con la aclaración. Es importante, tenía, por lo mismo. Es que es claro, exactamente, aclarar, teníamos las dudas ahí con el correo que llegó, pero ahora ya estamos un poco más tranquilos. Sabemos también que el equipo, como dice Cristian, es acotado, pero se trata de hacer lo mejor posible siempre para tratar de aprovechar al máximo estos recursos. En base a eso también quiero sumarme a la petición que realiza el colega, ¿cierto?, para que tengamos esa reunión prontamente y aclarar las situaciones con el Servicio de Salud. Y también de solicitar también de poder hacer este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy para que durante el año podamos reunirnos, ojalá, no sé, cada 2 meses, 3 meses, para ir viendo cómo vamos avanzando con los programas para que también tengamos la información, digamos, al día de esta situación y estemos todos ok con la información y clarito cómo tiene que ser. Eso, alcalde, gracias. Gracias, Alex. Sí, bueno, junto con saludarles, igual estaba escuchando atentamente lo que aquí se ha planteado y en realidad yo creo que aquí es un problema de comunicación, de información cruzada. Si tomamos en consideración los oficios que nos han llegado, ya se aclara que en lo que queda o en lo sucesivo, nosotros vamos a seguir recibiendo estos informes de la Servicio de Salud, y eso era algo que también nos parecía extraño porque era la primera vez, yo lo mencioné, que nos llegaba esta información directa del Servicio de Salud. O sea, no nos habían copiado los correos. Entonces, va a ser a todas las comunas. Claro, entonces, aclarado eso, yo voy a recordar lo que dijo la directora del Servicio de Salud cuando estuvo acá el día 6 de diciembre. ¿Ya? Estuvo acá con nosotros reunido el Consejo y ella dijo en su minuto cuando se le planteó esta situación de los programas y todo el cierre, ella dijo que expongan en un oficio los problemas de cierre que había o que tenían o que pudieran tener. Lo señaló claramente, que lo expongan en un oficio.
que digan cuál es la situación y por qué se está generando algún atraso o algún problema. Y yo, alcalde, lo que quiero solicitar más bien es que si hay un oficio por medio, un correo, más encima se hace alusión a la Contraloría, en realidad, claro, cuando uno lo lee, le genera preocupación, claro, a cualquiera. Entonces, en ese sentido, yo lo que pido es que también se haga, si es que no se ha hecho, o si no, se nos haga llegar la copia del oficio de respuesta que hace la Corporación Municipal, en este caso, el Servicio de Salud. Porque si a mí me llega un oficio con haciéndome ver que prácticamente estoy atrasado casi la mitad de la rendición de cuentas, ¿dónde está el oficio de vuelta que le digo al Servicio de Salud? Momento, acá ustedes están en un error. Y es un oficio, como acá se habló de, es un malestar contra el servicio. Sí, está bien, es un malestar, pero ese malestar tiene que estar en por escrito. Y ese escrito tiene que estar con copia de nosotros, para que no se genere esta situación acá de que empecemos a poner en duda y haya esto que se llama los dimes y diretes, porque ahí no va a ganar nadie, vamos a perder todo. Entonces yo no sería tan partidario de citar inmediatamente a la directora de Servicios de Salud en el sentido de que pudiéramos tener copia y respaldo de todos los oficios que la Corporación Municipal, en este caso, ha hecho llegar al Servicio de Salud con esta problemática, o en el fondo con esta falta de información, porque esto claramente nos genera un problema de confiabilidad y de transparencia. Eso yo lo señalé en esos términos del Consejo pasado, porque si uno lo lee así, la información es clara, dice lo que dice, no, ni siquiera está sujeta a interpretación, dice lo que dice. Y por lo mismo que pidió el alcalde, que nosotros tengamos copias de los oficios que ya se hicieron llegar o los que se van a hacer llegar, y después de eso pidamos esta reunión con el Servicio de Salud, porque si no vamos a entrar en un control aquí que va a ser muy feo, porque ya la vez pasada tuvimos ese tema. Y al menos yo no quisiera estar en ese consejo de esa manera. Que se aclare primero por escrito y después, por supuesto, en buenos términos, invita a la directora, a la señora Marcela Cárcamo, y conversábamos lo que haya que conversar. Esa es mi opinión. Sí, presidente. Alcalde, una acotación. Igual, don Ari, bueno, agradecer su acotación. Si bien es cierto lo que usted dice, es correcto. Obviamente el oficio tiene que estar. Pero también, bueno, aquí me voy a apoyar en la señorita Carla también, que ella realmente participa en más reuniones técnicas en el Servicio de Salud. A ver, ¿cómo lo digo para que no nos lo digo, ¿no? Lamentablemente, en muchas reuniones que hemos tenido siempre a nivel provincial, no sé por qué motivo, pero siempre lamentablemente a la comuna de Puquedón lo ponen como de repente casi el ejemplo de lo que no es correcto. Que está atrasado en esto, que aquí y allá, que de repente no le vamos a dar este convenio por esto, cuando cuando las otras comunas a veces están en peor, digamos, estado de rendición que nosotros. Y entonces eso también es molesto, es incómodo, porque es incómodo para las personas que participan en la reunión. Me han llamado también de repente de otras corporaciones: oye, Marco, ¿qué está pasando en Puquedón? Que aquí, oye, pero eso está rendido. Entonces eso también genera una molestia y una incomodidad también en los funcionarios. Eso también es bueno que ustedes lo sepan, que lamentablemente, no sé, del año anterior o el anterior, estamos con este tipo de situaciones y considero que no es correcto. No es correcto. O sea, si hay situaciones que solucionar, conversémoslas en privado, llámenos a una reunión, llámenos los referentes de los programas, pero no podemos estar en reuniones provinciales exponiendo, no sé, ciertas situaciones que están ya saldadas. Eso igual es un tema. Alcalde, muy breve, con respecto a lo que dice Marco, efectivamente yo creo que acá había un tema con la información, y si eso es así, que se pone lamentablemente a la comuna como un referente de cómo se hacen mal las cosas, bueno, nosotros como Consejo Municipal tenemos que sumarnos, hacer un oficio y firmar todo el Consejo Municipal y hacer ver nuestra molestia con el Servicio de Salud, si no hay problema con eso. Nosotros no estamos poniendo en tela de juicio, ni criticando la gestión, ni hablando mal de la gestión. Lo que estamos diciendo, si hay malo entendido, que no han generado problemas, bueno, solucionémonos a través de un oficio donde firmemos todo el consejo. Para darle un respaldo también a usted, a su trabajo, sí, a lo de que todas ha hecho. Maneras. Porque no puede ser que en el provincial no estén poniendo en tela de juicio o estén cuestionando el trabajo, en consecuencia que ustedes pueden mostrar toda la evidencia que eso no es verdad. Entonces aquí estamos en un problema grave y el consejo tiene que hacerse parte. Pero como bueno, yo siempre se premian, y no solamente en esta área, en el área de educación me ha pasado lo mismo en otras comunas, que se premian las comunas que lo hacen mal, lo premian con plata. Sí. Pero las comunas que están limpias, nada. Bueno, hagamos una carta como consejo, porque al de hagamos ver nuestro malestar, si no hay ningún problema con eso. No puede ser que en el fondo se esté poniendo en tela de juicio el trabajo, si es eso. ¿Es eso? Bueno, como dice don Marco, yo no, como yo soy la directora subrogante, no he participado en muchas reuniones, pero sí he ido a un par, y claro, pues uno ve la diferencia, porque por ejemplo nosotros no, los convenios los trabajamos en base a planes de gasto, y los planes de gasto a nosotros en particular nos exigen que vaya sumamente detallado. Ya, por ejemplo, esta mesa redonda
redonda que hablaba Cristian, que si compramos una cuadrada ya nos ponen observaciones. ¿Y qué pasa? Que en otras comunas simplemente pueden, no sé, pues con artículo escritorio y cualquier artículo escritorio que ellos rindan está bien, pero a nosotros nos piden que esté detallado. Entonces, también nos pasó con unas tintas, que en algún momento dijimos que íbamos a comprar tinta y compramos tóner, y resulta que no, que también salió observado porque no salía lo mismo que decía en el plan de gasto. Entonces, ahí yo creo que es necesaria una reunión con ellos, primero para unificar criterios de cómo uno va a desarrollar un plan de gasto, y segundo, para que tampoco sean tan estructurados en lo que uno plasma ahí, porque muchas veces nos ha pasado con TENS, por ejemplo, que tenía un valor el TENS y subió un poquito de ese valor y no, porque el plan de gasto dice que este TENS iba a ganar esto, siendo que nosotros, nuestros sueldos se rigen por la ley, o sea, no es que nosotros subamos o bajemos el sueldo. Muchos de los usuarios, de los funcionarios, perdón, a veces suben de categoría y aumenta su valor, o resulta que nosotros plasmamos este valor y era otro, pero no pueden ser tan estructurados de solicitar que cumplamos con exactitud con todos los planes de gasto. O sea, no. Solo con una comuna. Y solo, claro. Entonces, yo creo que esa reunión sí debe desarrollarse para que ellos igual. Traten de hablar con sus referentes, sí. Y detalles mínimos, que claro, usar criterio, eso es. ¿No puedo oficiemos primero y...? Sí. No, sí, tomo una... ¿Estás diciendo la cola? Sí. ¿Oficiar? Sí. Sí, acuerdo, alcalde, pero también me gustaría la reunión. Pero después sí tomo una reunión. Sí, con un plazo máximo. Yo creo que el plazo igual deberíamos ponerlo para tener presión también por ambas partes. Sí. Hay varios temas también ahí para consultarle. Perdón, alcalde, pero si los oficios ya se hicieron o los descargo, mejor sería bueno que conozcamos primero esos oficios. Uh-huh. Y si esperemos que haya una respuesta, pero aquí no vamos a apurar si en realidad podemos solucionarlo o se puede solucionar de otra manera. Si aquí yo creo que es eso, no se trata de entrar en conflicto directo con el servicio de salud, no nos conviene tampoco. Tenemos que ir esperando, yo creo, paso a paso. Si de la corporación se enviaron los oficios para allá, copiennos. ¿Cierto? La respuesta que ustedes le dieron, y nosotros con eso esperamos, y el Servicio de Salud seguramente igual se va a pronunciar, a lo mejor puede pedir la disculpa del caso, porque si es un malentendido, corresponde que pidan la disculpa al caso. Pero y por pasa eso después plazo, generamos una reunión. Tenemos un plazo, yo creo que ya más tardará fin de marzo. Tener todo esto. El 30 de febrero se puede. Difícil. En el tercer consejo, como el 24, al 24, el tercer consejo de marzo. Tercer consejo de marzo. ¿Sí? Tener todas las dudas aclaradas. Nosotros sí. De hecho, bueno, para cerrar. Como le decíamos en un principio, la idea de la reunión de nosotros igual es planificar o proyectar el 2024. A la fecha no nos ha llegado ningún convenio año 2024. Hay montos asociados, pero no hay convenios. Nosotros aún no sabemos los lineamientos de cada convenio. Tienen continuidad, pero igual depende de las metas o hay que ver las especificaciones de cada convenio para ver qué hacer. Entonces, obviamente eso igual afecta el funcionamiento de la proyección que nosotros podemos hacer como comuna para el año. Entonces, a nosotros igual nos preocupa demasiado eso. Se supone que en marzo empiezan a llegar los convenios, recién. Entonces, estamos dándole continuidad a las cosas básicas. Por ejemplo, recurso humano, ya se está viendo con los centros médicos el tema de los exámenes o imágenes que se toman los usuarios, ¿cierto? Porque si esperamos al servicio, pueden pasar 2 meses más. Entonces, comenzamos desde ahora con lo básico, nos regimos con las indicaciones del año pasado, porque se supone que en cuanto a montos se actualizan, pero en cuanto a metas es el tema que nosotros tenemos como duda aún, sí. ¿Ya? A las cantidades que podemos tomar. Entonces, a principio de año, como son pocas las atenciones que se hacen, se puede hacer esto, para ir avanzando, como le digo, para así no perjudicar a los usuarios. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos claros? Esperemos la respuesta y a más tardar a fines de marzo citamos a reunión a la... Okay. Yo creo que claramente aquí nosotros tenemos nuevamente que tener una reunión con el Servicio de Salud. Si bien es cierto, el 6 de diciembre fue una reunión a puerta cerrada, que no fue una reunión de consejo,
pero yo creo que aquí tiene que ser una reunión de consejo y que se despejen totalmente las dudas, porque los documentos dicen una cosa, pero las apreciaciones dicen otra, dicen otra. Y nosotros tenemos que tener de la voz del Servicio de Salud que ellos están para ayudar, no para entorpecer el trabajo de un CEFAN, de una comuna chica. Aquí el tema que hay que dejar en claro, que hay que señalarle que ellos están para ayudar, para mejorar la salud, no para entorpecerla, y no para entrar en ambigüedades, una mesa redonda, una mesa cuadrada, una mesa de carácter triangular. ¿Te fijas? No, no, eso es, no corresponde. Eso es netamente entorpecer la calidad de salud de los habitantes de la comuna de Puquendón. Y tienen que estar ellos acá, dar la cara. Evidentemente que los documentos también tienen que estar en forma escrita, pero aquí tienen que ellos dar la cara. Y en definitiva, nosotros como autoridad y ustedes como funcionarios y la señorita directora, pedirle que sea un apoyo, no un entorpecimiento. Y de lo que hoy estamos viendo es que se está haciendo una traba a un tema tan frágil, vulnerable y delicado que la salud. Eso es claro. Gracias. Creo que voy a llamar a la señora. ¿No está? Sí. ¿Señora Ruth? No, yo dije, se suplica. Adelante, don Rodrigo. Gracias. Creo que lo necesario también sería aquí conocer las respuestas de estos correos, las que ustedes entregaron al Servicio de Salud, para que nosotros también podamos ver y saber qué es lo que se le valga la redundancia, contestó para como respuesta. ¿Se puede? Sí. Por favor, para que así nosotros podamos hacer una idea y también poder... Como resumen, como le señalaba, para nosotros y tanto para el servicio, lo que está de respaldo para ambas partes es lo que nos arroja el sistema como información. La fecha corta acá tiene fecha 8 y 9 de febrero, y con respecto al 2022, gran parte, quizás la mitad de los programas que ahí aparecen ya estaban regularizados por nuestra parte. Lamentablemente, como le digo, el sistema no va a mentir, los respaldos se pueden enviar a ustedes. Sí. Tanto, sí. El sistema tiene algo que se llama bitácora, y en la bitácora registra todos los movimientos que uno hace en el sistema, con fechas y horas de envío, inclusive. Entonces, mayor respaldo que ese para nosotros es lo que nos basta. Como le digo, lo que sí, respecto al oficio 329, respecto a diciembre, ahí sí puedo señalar, como le señalé en su momento, que es un tema netamente de tiempo, de horas, de recursos humanos, el que en diciembre se haya aplazado o demorado un poco el tema de las rendiciones. Pero como les mencioné, la idea es que la próxima semana queden saldadas las rendiciones 2023. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para más que nada informar información a la gente que está preguntando, tenemos unos problemas en la PR de San Agustín, que se quemó el cable de empalme anoche. Hoy día se está trabajando con servicio de la comunidad para despejar el roce para que Saeza vuelva a empalmar, así que durante la tarde ojalá se reponga el servicio. También informarles que se logró destrabar lo del alcantarillado. Se encontró una pelota dentro de la tubería que estaba tapando, obstruyendo el...
Ah, es de la misma. Ah, ya, es parte de la. Ya, sí, bueno, sí. Sí, una bomba. Exacto, sí. Y eso tapó. Bueno, y también informar a los vecinos que, claro, hubo que romper el camino. Es nuestra responsabilidad. Nosotros dentro de la otra semana deberíamos estar, o sea, esta semana ya estamos haciendo los trámites para comprar el asfalto y volver a reponer la carretera como estaba. También. Bueno, ayer estuve verificando la nueva sala del kinesiólogo. El lunes deberíamos ya, la idea es terminarla la otra semana. El lunes deberíamos estar trabajando el eléctrico, que falta poner los puntos que es los enchufes y el tema de la calefacción y la mano que falta ubicarlo. Y la otra semana deberíamos hacer el traslado de la sala del kinesiólogo ya, porque igual recibí unos reclamos ayer por parte de unos vecinos. Así que eso sería por mi parte y damos finalizado este consejo. Muchas gracias. Gracias.